Y un fuerte aplauso, gracias. Gracias, viejos conocidos también entre el público. La joven hinchada, la hinchada. Ahí estamos. Los viejos jóvenes. Bueno, sí, ya te digo. Y bueno, en esta competición de Sigue Líneas de Iniciación, pues bueno, se ha planteado también para que, bueno, todo el mundo pueda acceder. Y como hay una nueva competición de Sigue Líneas de Persecución, pues esta ya pasa a ser la de iniciación. Antes era la de competición de velocidad y ahora la de competición vamos a tener, esto parece un trabalenguas, pero básicamente ahora tenemos Sigue Líneas de Iniciación para los más, para los que empiezan. Que si queréis empezar con esta disciplina, pues es la manera más fácil. Os podéis meter directamente al combate, os podéis meter directamente al laberinto. Constructores para abajo del robot Bota. Recordamos que estamos... Ojo que estamos en jornada de reflexión, ¿eh? Tenemos el robot Bota. El robot electoral. Robot electoral. Robot hippie. Hippie. Pero ¿cuántos sois del robot hippie? Un montón, ¿no? Ocho. Ocho del robot hippie. Muy bien. ¿Y de dónde venís? A ver. Ocho futuros ingenieros. De Coruña. De Compañía de María. O sea, sois un equipo de ocho integrantes de Compañía de María. Un fuerte aplauso. Ahí estamos. Muy bien. ¿Eh? Bueno. Muy bien. El robot Tesela. Y tenemos al robot Wally. Uno, dos, tres, cuatro, cinco robots. Ahí tenemos cinco robots para esta competición de Sigue Líneas de Iniciación con equipos de hasta ocho integrantes. Y bueno, ya los estáis viendo. El robot electoral, Tesela. Seis robots. Ahí los tenemos. Vamos a empezar en breve con la competición, así que los que nos estéis viendo por ahí en la Domus y queráis venir, vamos a empezar en breve. Bueno, público, ¿qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Alguien que haya venido así de rebote de última hora? ¿Alguien que haya salido ayer por la noche? ¿Cómo? No. Ah, vosotros no, ¿no? Sois muy pequeños todavía. Bueno, se van preparando, van entrando el público, nos vamos preparando para la competición de Sigue Líneas. Comentaros en qué consiste. El robot Sigue Líneas dispone de 5 segundos. En esos 5 segundos, para arrancar, en el momento que arranca, tiene que hacer el trazado en el menor tiempo posible. Aquí puntúan más cosas que la velocidad, también materiales reciclados, también código... puntúan varias cosas y la pista, bueno, como veis, tiene una línea negra y el principio básico de los robots Sigue Líneas es identificar dónde hay blanco y dónde hay negro, ir escaneando para saber el trazado y realizarlo. Ese es el principio básico con el que funcionan los Sigue Líneas. Luego, a mayores, pues lo que cada uno programe, hasta dónde pueda llevar el robot, las baterías que tenga, la... También cuenta el tema de la tracción, para que no se vayan las curvas, si es que las coge muy rápido. Por ejemplo, este año tenemos aquí una curva bastante abierta y, sin embargo, en esos dos lados pues son más cerradas y no es la primera vez que se nos van los Sigue Líneas de la pista. Entonces, bueno, no sé por qué velocidades vamos a andar este año con los robots Sigue Líneas. ¿Algún constructor que nos quiera comentar algo? Bueno, yo no puedo decir mucho porque mi robot es un poco lento. Vamos a intentar por lo menos que no se pierda y que llegue a la meta, que yo creo que es lo más importante de los que estamos aquí. Y a ver si lo conseguimos y lo demás, pues bueno, que siga la línea. Que siga la línea, efectivamente. Ahí estamos. ¿Algún constructor más que quiera comentar?
Nada, el mío también es muy lento, no es un tío que se apure mucho tampoco. Vale. Lo importante es participar y pasárselo bien, y si acaba, que acaba, y si no, pues... Efectivamente, ese es, realmente eso es lo más importante, sobre todo en esta competición. ¿Algún constructor más también? ¿Sí, participas? Bueno, la verdad es que en casa iba lento, iba rápido, se perdía, se volvía a perder, pero al final conseguimos hacer algo que fuera bueno y espero que salga bien. Ahí estamos. ¿Algún comentario más por aquí? ¿Robot electoral? El robot electoral nos recuerda que mañana hay que ir a votar. Es un robot muy democrático y nos quiere decir que lo importante es participar. Ahí estamos. Ahí estamos, el mensaje del robot electoral. Que lo importante es participar. Aplicado también en otros ámbitos. Así que, bueno, tenemos una jornada filosófica con algunas de las cosas que están pasando hoy. Y ahí vamos. Vale, vamos a recordar al público y a los participantes el sistema de puntuación que tenemos. Al ser una competición de iniciación en el mundo de las competiciones, no queremos valorar solamente cuál es el robot más rápido, sino que hay otros factores que nos dan puntos extra y con los que poder obtener mejores posiciones. Entonces, vamos a puntuar con 5 puntos al robot que esté construido con más materiales reciclados. ¿Vale? Ahí estamos. El robot más original también se llevará otros 5 puntos. El robot que tenga la mejor documentación online, el que esté mejor documentado, se va a llevar 6 puntos. Ahí estamos, sí. Después, el robot, cada vuelta que complete, pueden hacer hasta 2 vueltas, cada vuelta que complete sumará 2 puntos. ¿Vale? Además, vamos a tomar los tiempos y el robot más rápido se llevará 4 puntos extra, el segundo robot más rápido se llevará 3 puntos extra y el tercer robot más rápido se llevará 2 puntos extra. Así que bueno, vemos que todo suma. Puntuando todo, no solo velocidad y de ese global, nuestros jueces con todos sus aparatos computarán los resultados. Y bueno... aquí los tenéis, como veis ya se ve aquí ya alguna cosa bastante original y se ve bastante reciclado. La documentación, lo que comentábamos, este es el primer año en donde para competir, si se quiere ser premiado, se puede competir sin mostrar la documentación online, pero si la muestras, aspiras al premio, para así fomentar también un poco toda la documentación. El juez va a comprobar que todos los robots cumplen la normativa y que no lleven nada raro, que cumplan las medidas. No, en este caso la norma es más laxa, pero bueno, estamos comprobando cuál es el robot que tiene, pues es más materiales o reciclados o más originales. Estamos para tener en cuenta lo que comentaba el compañero Pablo, todas las características que también puntúan. Y atención, Tesela, abre el capó para que se vea que está todo en orden. Creo que es el sigue líneas más grande que hemos visto en la competición, en todo lo que llevamos, en todas las ediciones que llevamos. Y lento. Pues ahí los tenemos. Bueno, vamos a empezar por orden de inscripción, que en este caso fue Tesela. Tesela. Ahí va el robot más grande que hemos visto, sigue líneas con su constructor y se dispone en la pista. Cuando el robot cruce el cronómetro, pues lo pongo en marcha. Bueno, es como puedes ver, es un Tesla, coche eléctrico autónomo con autopilot. Y ahí va el robot Tesela, que se va un poco. El robot Tesela que va por libre. Poquito. Atención. Sí, ¿quieres? ¿Estamos en fase de reconocimiento? No, aquí es. Aquí es libre, tirar, ¿no? Para adelante sin más y ya está. Ahí vamos. Atención, vamos a apartarnos, no vaya a ser que sea una cuestión de sombras. Lo que comentábamos antes, tiene sensores que tienen que reconocer las líneas.
Vamos con un nuevo intento. Ahí está. Uy. No, no me la reconoce. No reconoce el negro. Recordamos que ya hubo algún año... En casa practiqué con cinta adhesiva, cinta aislante y... Recordamos que hay muchas sombras y que las sombras pueden jugar también un factor en el reconocimiento de la línea. Robot Tesela con complicaciones en el reconocimiento. Parece que sí, parece que no, parece que... ¡Ay, Tesela! Oh. Bueno, ojo, que no solo se puntúa la velocidad, también se puntúa. Bueno, un fuerte aplauso igualmente para Tesela. Pido disculpas porque realmente era espectacular verlo, porque las curvas cerradas las hacía muy bien, pero yo practiqué en casa con una cinta aislante negra y esto debe ser muy reflectante o no sé. No, tiene no, más brillo que... Sí, no me lo reconozco. No me lo reconozco. Bueno. No, vale. Bueno, pues... No me da tiempo a programarlo, así que, pues, gracias por... A ti, porque aquí tenemos un robot, está construido con todo su material, con toda su documentación. Eso es. Y eso es lo que cuenta. Vamos, vamos ya con ahora el siguiente. Con el robot Firulais. ¿De dónde viene el nombre, por curiosidad? Ah, un poco más atrás, por favor. Ahí estás. Una página de Facebook. De, dale, de, dale. Nombre de perro. Dale, dale, y después le explicas. Firulais. Atención que... También puede que haya problemas de reconocimiento de línea. No, ya está. Ahí estamos. Bien, empieza el tiempo para Firulais. Ahí va Firulais, escaneando tranquilamente. Nos comentaba su constructor que es de una página de... ¿Tienes el...? Sí, es un nombre de perro que me hace mucha gracia, entonces lo bauticé así. Como veis, es un poquito lento, pero lo que hay. Los motores no dan para más y la batería tampoco. ¿Y las luces indican algo? Las luces, las luces lo que hacen es leer la línea negra. Cada vez que detecta la línea negra, pues... Marca de qué lado la está detectando. Sí, realmente debería encenderse tres, pero una la anulé. A mayores, ayer a prisas, le he puesto el potenciómetro para poder regular, porque ya había competido en Lugo con un circuito así y tenía problemas de que no me leían los sensores. Entonces, nada, lo que hago con el potenciómetro es quitarle tensión al diodo LED que lleva el sensor y así pues refleja menos. Atención, es chapucero, porque no se programa muy bien, pero... Ojo, no, pero es una configuración analógica que puedes hacer en el momento. Sí. Sí, muy sí. Bien, no eso... No hay que programar y nada, lo ajustas y ya está. Una solución muy original para una configuración rápida del... Sí. Como de veis, líneas. No es muy rápido, pero bueno, yo creo que es un problema del driver, que no le manda mucha tensión a los motores, pero los sensores pues, son de lo más sencillitos, son unos CNY70, que es lo que tenía a mano en el taller, y ahí tengo... Está el factor reciclaje. Sí, sí. Sí, además no me acuerdo ni lo saqué. Y bueno, subí toda la información a Thingiverse, a mi página de Sdrufao, y ahí está pues, todo el diseño del chasis, el esquema eléctrico, y si no me olvidé, puse el código también. Ahí lo tenéis todo, toda la documentación subida para que vosotros podáis construir vuestro propio Firulais. Y ahí llega, completa la vuelta. Sí. Lo dejo. Sí. Bueno, él va a su ritmo, es como el dueño, tranquiliño. Él no se apura mucho. Casi, se podría explicar cómo construir el todo. Sí, a ver. A ver, si quisiera empezar, alguien que no haya construido nunca... Uno, si quisiera empezar... Lo fundamental es saber qué es lo que va a hacer el robot. En este caso sabemos que sobre un fondo blanco tenemos una línea negra y la tiene que seguir. Entonces, sabiendo eso... Un objetivo. Tú ya sabes qué es lo que tiene que hacer el robot. Lo siguiente es conseguir unos motores, que pueden ser motores comprados en una tienda china, mejor en Bricogic, que los tiene mejor calidad, y unas ruedas, que tengas por ahí de un coche de juguete, y luego, bueno, viene el factor ya de lo que tengas en casa. Yo para el chasis utilicé PLA de BQ, que es lo que tenía, blanco y amarillo fosforito. Pero lo imprimiste... Sí, está impreso.
Tengo otro que iba a traer, Firulai es MK2, que es un carrito de la compra. Es súper espectacular verlo. Pero como me puse en esta semana, no me dio tiempo a acabarlo y me traje al MK1. Ahí está, Firulai es MK1, que va a completar su segunda vuelta. Ya sabéis, tenéis toda la documentación para construirlo. Sí. Materiales reciclados. Después hay bastante información en internet, porque hay que utilizar Google. Pones sigue líneas más Arduino y te salen un montón de esquemas, de información, están todos súper bien documentados. O sea que después hay grupos, hay foros en los que siempre se muestra mucha ayuda al novato. Estupendo, porque ya... Y la gente, bueno, yo puede... animaros, que esto es fácil. A ver, pues ya sabéis, próximo año... Iba a decir, los chavales animaros, pero los chavales ya se han animado, ya compiten este año. Vale, pues ahí Firulai se ha llevado 4 puntos por completar 2 vueltas y por ahora, como es el robot más rápido, 4 puntos extra, con lo cual tienes 8 puntos. 8 puntos de momento, Firulai, vamos con el siguiente. Vale, siguiente robot, Usma. Aquí vemos... el... parte del equipo de Kitty que participó en los combates. Ahora participa también en Sigue Líneas de Iniciación. Y ahí los tenemos. Va a hacer la regulación, nos comentas. Sí, está calibrando los sensores. Está calibrando los sensores. Ahí está, acaba de hacer su escaneo para tener claro y calibrarse, ¿no? Y ahí sale un Siguelinios bastante rápido, tiene su cabeza móvil que parece que se anticipa un poco al chasis y va escaneando. Va husmeando. El nombre viene de ahí, de husmear. Va husmeando. Eso es, me recordaba un perro. Y ahí lo tenemos bastante rápido. 1591. Muy original lo de la cabeza que se mueve por delante. Y ahí va. Vamos a hacer otra vuelta. Esta va a ser su segunda vuelta. 1591. Esta va a ser su segunda vuelta. Segunda vuelta. Bastante rápido. ¿El robot cómo era? ¿Husmeáis? Usma, de husmear. Vale. Y ahí lo tenemos. 1541. 1541, el robot Usma, de momento el más rápido. Y ahí estamos. 1591 y 1541. Compitiendo en la competición de Sigue Líneas con sus robots. Perdón, sí. Documentados, originales, reciclados. Y ahí están. Estamos viendo algunas variantes respecto a otros años que eran diferentes. Y el siguiente participante, que va a ser, mientras nos lo comentan, están sumando todos los puntos sobre la marcha. Máxima presión aquí en los jueces también. Hay una aplicación, ojo. Osden Robot Management, aplicación hecha por Bricolabs para gestionar el torneo. Poca broma. No queremos preguntar cuántas horas ahí hay invertidas. Tiene para configurar los tiempos, van añadiendo los tiempos. El robot electoral. Siguiente participante. Vale, el robot electoral entonces. Robot electoral, ahí lo tenemos. Un fuertísimo aplauso. Vamos, yo creo que se oye bien sin micro, ¿no? Sí, ahora somos poca gente aquí. Ah, igual por los de... Sí, mejor. Sí, por el tema de la grabación. Vale, pues... Ando yo ahí volviendo locos a los de... El robot electoral, cuando quieras. Ahí va. Robot electoral. No reconoce la línea, parece ser. Calibración en pista. Atención,
esta calibración se igual que el potenciómetro, pero en este caso con un tornillito, ¿entendemos? Y ahí estamos. Calibración del robot electoral. En vivo y en directo. Calibración manual, en vivo y en directo. Ahí lo tenemos. Calibración en directo, robot electoral con su banderita, con su mensaje. Recordad que... Venga, cuando tú quieras. Estamos. Es complicado por el tema de las sombras, pero ahí sale, robot electoral. Vamos. Siguiendo la línea. Mientras tanto, su constructor nos puede comentar algo. Bueno. Hola. Hola, buenas. Buenas. Nada, este robot ya participó el año pasado y tenía el mismo problema, que no reconocía muy bien la línea. Y entonces este año le he puesto ahí como una visera para que no tenga problemas con la luz que viene de arriba. Ahí estamos. Y parece que va. Ahí está. Pero bueno, ya habéis visto también que he tenido ahí un poco de problemas al principio. El año pasado no lo pude solucionar porque no tenía ni cinta aislante aquí ni nada. Va muy lento, pero bueno, funciona. Pero claro, ahí estamos. Efectivamente. Lo importante aquí, cuando te pones a hacer un robot de estos, yo hablo de mi caso particular, siempre hay errores, siempre hay fallos, siempre hay fracasos, pero bueno, lo importante es saber solucionarlos y tirar para adelante, claro. Así que no hay que venirse abajo porque no te funciona, hay que solucionar los problemas y ya está. Muy bien, pues hay otro mensaje más del robot electoral. El robot electoral, doble mensaje, participación y no rendirse. Ahí vamos, segunda vuelta para el robot electoral con su ritmo lento pero seguro, con su mensaje, que en este caso es lo más importante, los dos mensajes que nos lanza el robot electoral. Continúa su andadura con su movimiento de bandera. ¿Cómo se ha programado el movimiento de bandera? ¿Es por tiempo? ¿Va por vueltas de...? Sí, a ver, es que esto viene del año pasado porque era un robot que se llamaba Smokey. Entonces, tiene ahí un servo que accionaba un calentador que sacaba humo. Es verdad. Entonces, lo tenía por casa parado. Yo me enteré ayer que era el concurso este de robótica y dije, joder, lo voy a preparar. A reaprovechar. Lo voy a reaprovechar y ni le toqué la programación ni nada porque funcionaba bien. Entonces le quité el calentador porque no quería sacar humo ni nada y dije, ¿a qué le pongo? Bueno, pues una banderita que se acciona cada X tiempo. Ahí lo tenemos. Va para adelante y va para atrás. No pues ahí nada. Va, robot electoral con sus mensajes a toda la población. Y lo importante es participar. Y lo importante es participar, claro que sí. Tenemos otro tiempo de 1:16, 1 minuto 16 segundos. Pues 1 minuto 16 segundos para el robot electoral. Los jueces en la aplicación van computando todos los datos, sumando todo. La hinchada del robot electoral, ahí la tenemos. Vale, vamos ahora con el robot Hippie. Robot Hippie. Hippie. Ahí vamos, todo el equipo del robot Hippie. Un fuerte aplauso. Ahí los tenemos. Ahí vamos. Robot Hippie, se dispone. Robot Hippie. A colocarse. Que un equipo joven. Ahí estamos, todos. Robot Hippie. Decidiendo la estrategia de... Sal de ahí, porfa. Así es. Ahí vamos. Pon un poquito más atrás, porfa. Un poquito más atrás. Ahí está. Todos los participantes de Robot Hippie desde Compañía de María. Todos al completo. Conectando el robot. Un poquito más atrás. Y ahí, cuando pase la línea... Robot Hippie con ese meneo. Ahí lo tenemos. Un aplauso, mucho ánimo. Bueno, chicos, ¿qué nos comentáis del robot Hippie? Vamos a esperar por orden. A ver. Parece que. A ver. Comenta.
que el robot Kiki es el mejor. Mira ahí para el comentar. El robot Kiki es el mejor porque hace un baile. Hace un baile robot Kiki. El Swiss Swiss. Eso debe ser de Fortnite o algo de eso, ¿no? No sé, es que yo como soy mayor. Bueno, a ver, ¿y qué más? ¿Qué nos podéis contar del robot Kiki? A ver, por aquí. Lo fabricamos nosotros y otros más. Hicimos más robots y el que mejor funciona se lo llevásemos. Y el que mejor fue el de nosotros dos, pero competimos, vamos con ellos. Ah, bueno, estupendo. O sea que antes hubo un montón de robots que compitieron entre ellos. Y este es como el que se seleccionó, ¿no? Sí. Vale. ¿Alguien más por aquí algún comentario? A ver, dime. Bueno, es muy lento, pero no importa. Ahí estamos, claro que sí, porque ¿qué estábamos hablando? Que lo importante es participar y aprender a construir. Pues claro que sí, un fuerte aplauso también, porque es realmente lo que importa. Sí. Y yo creo que tenemos que llevarnos los puntos de reciclaje porque compartimos 4 robots entre 42 niños y los hemos montado y desmontado muchas veces. Y tenemos que llevarnos los puntos también de documentación, porque Sapoconcho es uno de los mejores robots documentados que hay en la web. O sea, hay un montón de información. Todo lo que necesitáis está en la web. Pues también un fuerte aplauso, porque no es una cuestión solo de velocidad, no es una cuestión solo de quedar primeros, hay muchas cosas. Y entonces eso es lo importante. Y aquí tenemos un montón de chavales que están aprendiendo. ¿Y cómo estáis viendo el robot? A ver, por aquí, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Sí. Sí, lo veis bien, por aquí lo ven bien. ¿Sí? ¿Sí se puede decir sí? Lo vemos bien, sí. ¿Lo veis bien también? Vamos a animarlo, a ver si va más rápido. Venga. Hippie. Y una cosa, ¿por qué se llama hippie a todo esto? Porque nos gusta trabajar. porque se lo inventó ellos dos. A ver, ¿por qué se llama hippie? Porque no le gusta trabajar y porque es jugar. ¿Es? Es jugar. ¿A él le gusta jugar? Sí. Ahí estamos. Juega con la línea. Juega con la línea. De hecho, ahí tiene su... Pusimos un sensor. Ahí tiene. Y va haciendo su Swiss... ¿Cómo era? ¿Swiss Swiss? Sí. O sea, que tiene, está documentado. Está reciclado porque utilizáis un montón... O sea, compartís un montón de piezas entre 42 niños. Madre mía. Compartimos 4 robots entre todas las secciones, todos los grupos, y son 3 grupos de más o menos 17 cada grupo. ¿Y tenéis, ¿se lo cuentas? ¿Tenéis como un aula? Ellos mismos se encargaron de desmontarlo, montarlo, soldarlo no, porque todavía no hemos llegado a esa clase. Bueno, también creo que los padres agradecen que no anden con soldadores a estas alturas, pero bueno, montarlo y desmontarlo, y ahí lo tenéis, cruzando la línea, el robot hippie... 3.30, robot hippie, un fortísimo aplauso. Y va por su segunda vuelta. Entonces, claro, tengo miedo de preguntarle a los niños porque estos te sueltan cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal las clases? ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Aprendéis mucho? Sí. ¿Y os gustan los robots? Sí. O qué? Sí. ¿Hay alguna asignatura que os guste más que los robots? Caramba, estáis súper implicados con el tema robótico. Yo tengo uno en mi casa. También uno en tu casa. Y es enorme. Y una cosa, ¿y qué es la parte que más os gusta de montar los robots? ¿Montarlos, desmontarlos, trabajar en...? Que te diviertes y juegas y los haces. Que te diviertes y los haces en equipo. ¿Y os gusta programarlos? Sí. Ah, ¿qué usáis? ¿Scratch o algo de eso? Sí. Ay, muy bien, muy bien. Scratch y Code. Muy bien, pero estáis muy preparados, muy bien estos chavales. Y vamos a ver qué se me ocurre a mí por aquí. ¿Os gusta trabajar en equipo? Porque estáis trabajando en equipo. ¡Caramba, eso es un sí rotundo! A ver, espera, vamos a ver que esto es interesante. O sea, que os gustan hacer actividades con vuestros compañeros. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y los deberes os gustan? Pero espera, ¡odio los deberes! Pero una cosa, pero esto también son deberes, ¿no? ¿O no son deberes? Son deberes robóticos. Sí. Deberes robóticos, que son los que más molan. Sí. Ah, amigo, pues entonces, claro, os gustan los deberes, pero que de algo que os guste.
¿No? Digo yo, no sé, os pregunto. Los únicos deberes que me gustan son de robótica. Y de jugar a la máquina. Bueno, pero y de jugar a la máquina y hasta viciarse. Pero una cosa, pero una cosa, también jugáis en el parque y esas cosas, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Bien, bien, bien. ¿No os gusta el fútbol también? Al fútbol. Sí, al fútbol. ¿Algún deporte más por aquí? Sí. ¿Cuál? Natación y hockey. Muy bien, muy bien. Madre mía, pero sois súper completísimos. Ajedrez. Madre mía, no paráis. Piscina, ajedrez. Parece que estamos haciendo publicidad del colegio. No tenemos nada que ver, ¿eh? Somos totalmente independientes de todo. ¿Qué iba a decir yo? A ver, entonces, entre todos construisteis el robot. ¿Qué nos quieres comentar? Es que siempre mi hermano Carlos está siempre llamándome viciado. Porque jugáis mucho. Pues hay... No, porque juego yo mucho. Claro, tenéis que repartir. Tenéis que repartir. Claro, y cómo construiste, y también eso, que, bueno, que hay que, bueno, hacéis de todo, ¿no? O sea, hacéis robots, también hacéis deportes, y sobre el robot os gusta mucho programarlo, sí. Lo desmontasteis y montasteis, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cuánto le dais? ¿De 0 al 10? ¡10! Bueno, 10, pues sí que os gusta. ¿Quién le da un 0? ¡No! Que le ponga un 1 delante, le por favor. Si alguien le da un 0, que le ponga un 1 delante. Pues muy bien. Pues ahí va. Ahí va el robot que va llegando a la línea, ahora sí, robot hippie con su vaivén, poco a poco, animando la hinchada. Y ahí va, robot hippie, llegando poco a poco, y ahora sí, ahí está. ¡Sí! Bueno, pues un fuerte aplauso para estos chicos y... que hay mucha emoción, pero continúa la competición. Venga, asentamos. Ahí vamos. Bueno, ahora le toca, es turno de Billy. Billy. Ahí va. Turno del robot Billy. Caramba. Bueno. También tenemos un equipo súper amplio, porque venís a competir, ¿no? O sea, claro, no sabía si era público que entraba nuevo. O sea, ¿sois el equipo súper amplio de cuántos? Ocho también, bueno, ocho. Pues aquí estamos. 14. Vale, pues cuando queráis ponemos aquí a vuestro robot. Ahí vamos, en esta competición, os del 2019, pero bueno, más que competición ahora mismo, es competición, pero no solo cuenta el tiempo, ya lo hemos comentado, originalidad, reciclaje, documentación de este equipo. A ver, comentarnos algo, alguien que empieza a comentar, ¿sí? ¿Hay muchos nervios? Nah, un poco, pues venga, así, aleatoriamente, por orden. Bueno, pues este fue un robot que decidimos hacer para comenzar en las competiciones de este tipo, de sigue línea. Básicamente buscamos recursos en internet de bases que podíamos utilizar, como la de ese robot, y trabajar también con componentes que ya teníamos, como los CNI-70, los sensores, y el driver fue todo con cosas que ya teníamos hechas en el centro, y en un tiempo razonable hicimos un robot que, bueno... Hace lo que puede. Venga, siguiente. O sea, bueno, ¿de dónde venís también? ¿Cuál es vuestro centro? Venimos de Tenerife, del IES. ¡Caramba! ¡Un fuerte aplauso! Desde Tenerife. De aquí al lado. De aquí al lado, vamos. Además tenéis un puesto en la exposición, ¿no? Efectivamente, un puesto de estaciones meteorológicas. ¡Caramba! El puesto 20, se pueden pasar, pues, podemos contar, todo lo que quieran. Puesto 20, de estación meteorológica, sí. Desde Tenerife. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Venís como... venís desde... Bueno, lejísimos. O sea, ¿llegasteis ayer o algo? Sí, ayer. Sí. Bueno, y... ¿Cuál ha sido el mayor desafío de...? El tiempo. Espera, ¿el tiempo meteorológico o el tiempo...? No, el tiempo. El tiempo que se ha llevado. Porque se ha llevado, ¿cuánto? Bueno. Ya no contáis. No, ni. A ver, nuestro problema es que nosotros nos metemos en muchas cosas y nosotros estamos predispuestos a hacer todo. Después, cuando todo se junta... De repente es muchísimo. Sí.
pero bueno, lo sacamos adelante porque a la vista está. Ahí estamos, pues también un fortísimo aplauso. Lecciones aprendidas. Parece que no, pero ya ha dado unas 20 vueltas, solo que no lo has visto. O sea, que es el más rápido de todos. Sí, obviamente. Me paso a este lado también. O sea, que tenemos ahora mismo, claro, estamos viendo como flashes, sí. Está pasando como obviamente, 200 veces. Ya es como las 50, pero es que no lo ves. Tienes claro. Que grabarlo a cámara. Y ese, con ese cronómetro tampoco lo vamos a dar. Bueno, entonces, ¿qué tal por aquí? ¿Qué tal veis la competición? Bien. Bien, ¿no? Intensa. Sí, bueno. Bueno. Estas velocidades no son. Bueno, pero ya sabemos que esta vez. Endiabladas. Esta vez cuentan más factores. O sea. Exacto, bueno, claro. Y una cosa, ¿es la primera vez que participáis en un evento? Bueno, o sea, el año pasado de esto sí es la primera vez, pero nos hemos presentado a más proyectos. Por ejemplo, el Kansas. Nos presentamos el año pasado. No tiene nada que ver con esto, pero dijo proyecto, entonces... Pero, a ver, hey. Que alguien nos explique qué fue ese proyecto. Es que nuestro instituto es un instituto que apuesta mucho por las cosas de STEAM, es decir, por los proyectos científicos relacionados uh-huh. con ingeniería. Entonces, por ejemplo, tenemos seguidores de línea, tenemos también un brazo biónico que le estamos construyendo a un compañero, y también otro proyecto que tenemos es un microsatélite, que fuimos el año pasado a la final nacional, que es del que estaba hablando Alicia. Y bueno, como dije antes, estamos en todo. Pues muy bien, ¿no? Claro. ¡Ahí está bien! Claro, empiezan a hablar de satélites. Claro. No, tenemos ahora un satélite orbitando y tal, pero bueno, estamos aquí. Bueno, claro, yo no estaba mirando. Fueron dos vueltas ya. Bien, perfecto. Pues un fortísimo... Bueno, no, dime. 10 minutos menos y le quitaba. No se vio, ¿no? Pero 10 minutos ahí. Pero muy bien. Bueno, pues un fortísimo aplauso desde Tenerife. Vieira y Clavijo, ¿no? Vale, pues es turno de Wally. Del robot Wally. Robot Wally. Aquí nos viene. Cuidado que se... Que tiene ahí un pequeño percance. Y hola. Vamos a ponerlo, sí, mientras escaneamos, comentamos. Calibrando para saber qué es negro y qué es blanco. No siempre está tan claro. Y ahí calibra Wally. Siguiendo. Misión es seguir la línea. Recordamos que Wally también era una película que tenía un mensaje muy... ecologista. Y ahí va Wally. No sé si su constructor quiere comentarnos algo, como, bueno, preséntate, dónde vienes. A ver, me dio muchísimo trabajo. Nada, hice los códigos, los subí. Me ayudaron muchísimo mis compañeros de piso. Levantad la mano. Ahí está. Uno, dos. Compañeros de piso. Los primeros compañeros de piso que aportan algo positivo, ¿no? Normalmente. Así, aparte de varias cosas más. Nada, el chasis es de madera por dentro y por fuera eran dibujos hechos en cartón reciclado, que después he pegado, montado, a partir de un prototipo que ya había en internet, y los he pintado todos a mano. Muy bien, pues ahí vemos gran labor artesanal, reciclaje... Ayer a las 2 de la mañana se me quemó el Arduino. ¿Cómo os gusta lo de las 2 de la mañana, del último minuto? Bueno, no soy el único que viene sin dormir, ¿eh? Nada, tuvimos que desoldar todo, volver a poner el cableado entero nuevo, y por lo visto veo que funciona bastante bien. Pues ahí lo tenemos, Robot Wally, que parece que está siguiendo sin problema las líneas, lo estás viendo bien. Más tiene vale. Luces por debajo que no son de tuning, son para... Son para que detecte la variación de luz. Y a partir de los LDR que están por abajo, que consiga saber la diferencia. Claro, lo habéis encapsulado ahí con unas viseras para que no le entre luz de fuera y puesto luz propia para que esté más claro. Pues ahí está, completando la primera vuelta. Vale. Primera vuelta, 1.29. Robot Wally. Pues... Se ve que ha sido un trabajo, ahí hay mucho... Sí, muchísimas horas. Muchísimas horas de artesanía. De hecho, también. Llevo 3 semanas programando, no sabía. De hecho, no me dedico a nada de esto. O sea, empezaste hace 3 semanas. Sí, hace 3 semanas con un blink que me enseñaron cómo se encendía un LED.
Atención, para que luego la gente ponga excusas. No, es que no sé qué. Un fortísimo aplauso. Hace 3 semanas se puso y aquí está. Entonces lo de las 2 de la mañana lo entendemos, porque claro, no tenías tiempo físico. A ver, también fue por solidaridad. Los suyos estaban muy casi sin hacer por culpa mía, claro, a ver, me ayudaron mucho. Y al final, como me solidarizo, y pues yo no duermo si vosotros no dormís. Ahí está, eso es labor de equipo. Bueno, ayudándose, aprendiendo de todos. En 3 semanas, ahí a todo trapo, con el robot Wally. Y su mensaje ecologista también de reciclaje. Se aproxima hacia el final de su segunda vuelta. Parece que va a hacer un tiempo no similar. Me falles ahora. Y parece que no va. ¿Ves algún problema, no? No, sí, yo no. Ahí redujo su tiempo. 1:21, 8 segundos menos que la anterior vuelta. Muy bien, ahí tenemos al robot Wally. Y vamos con el siguiente. Qué poco queda ya. Están todos, ya. Madre mía, increíble. Aquí los jueces en su... Atención, están procediendo a evaluar cada una de las características. No me acerco con el micro, pero bueno, básicamente estaban hablando ahora de la originalidad. También... bueno, los puntos de velocidad ya se saben por los tiempos y quién ha completado las vueltas, pero quedaba un robot, ahí estamos, ¿dónde estabais? Bueno, mientras lo vais poniendo a calibrar, vamos hablando, nos vais comentando y bueno, dinos. Pues nada, bueno, este es el tercer año que venimos, somos de Castellón, de la Universidad Jaume I. Desde Castellón, ¿eh? ¿Cómo se llama vuestro robot? GP Robot. GP, con una G y una P, de Gran Premio. GP Robot, desde Castellón. Atención, un fuerte aplauso. Poca broma. Esto es porque hacemos con este una competición, bueno, en la que damos a los participantes pues este conjunto de piezas, sensores, y tienen que montarlo en 24 horas, que montar todo este robotillo. Y es algo que llevamos, bueno, no para competir, más para exponer y todo esto para que se vea. Obviamente lo tenemos que documentar para poder darle a los participantes un poco unas guías que os puedo enseñar cómo montarlo más o menos. O sea, que vosotros cogéis, dais un pack con todas las piezas a la gente y tienen que montarlo en 24 horas. En 24 horas, ese mismo pack es el que estáis utilizando vosotros para competir aquí ahora. Este es el ejemplo de organización de la GPRO. Le faltaban unas piezas porque nosotros tenemos más actividades para leer colores, para hacer atajos y para esquivar obstáculos, pero por fin, es el formato. Está basado en el mini Skybot de Obi-Wan, el pequeñito. Pero le ampliamos toda la parte de poner sensores, de como tengo con las impresoras podemos hacer cualquier cosa, lo ampliamos y nada, y lo imprimimos. Pues muy bien, ahí va, se aproxima a terminar su primera vuelta con un tiempo de 42 segundos y va por su segunda vuelta. Pues con eso, claro, fomentáis que la gente construya, porque ya le dais un pack de piezas y ellos tienen que montarlo y bueno y aprender un poco del funcionamiento. Efectivamente, claro. Que aprenden de 24 horas, desde que es Arduino, que algunos no lo saben, porque lo vendemos como monta tu robot y no saben ni conocen Arduino, a aprender y programar todo un robotillo de estos que bueno, es muy completo. Pues un fuerte aplauso porque, ya sabéis, con ese pack podéis montaros este robot y venir a competir. O también podrían hacerles algunas modificaciones, claro. Sí, sí. Luego hemos visto cada uno que le meten para lanzar fuego también un mecherito de cocina o algo, no sé. Hace locuras con estos robots posteriormente a la competición. Segunda vuelta. Ahí lo tenemos con un tiempo de 41 segundos. Y un fuerte aplauso desde Castellón al equipo de GP Robot. Y ahora sí, ya tenemos a todos los siguelíneas que han hecho su participación. Los tenéis ahí expuestos. Ya sabéis, no hay excusa para que no os montéis uno o practiquéis, aunque no vengáis a participar en casa a probar. La documentación pues está ahí no solo para que hagáis lo mismo, sino que también para que lo mejoréis o lo modifiquéis o lo hagáis a vuestro gusto. Y eso es la ventaja pues eso, del software libre, del código abierto y del hardware abierto. Poder construir y modificar
cualquier cosa y compartir la información. Gracias a eso, pues en la zona de exposición, hoy podéis ver pues impresoras 3D, podéis ver esto sigue líneas, podéis ver un montón de cosas. Y eso es porque ha habido un montón de gente que ha compartido lo que ha aprendido, y de hecho, del propio hecho de compartirlo y trabajar en equipo y con gente de todo el mundo, se evolucionan los diseños. Aquí hay mucha electrónica que lleva ya un montón de versiones publicadas. Entonces, bueno, animaros a empaparos un poco de esa conciencia del código abierto y de compartir la información, los datos libres y todo eso, bueno, que hacen que pues podamos colaborar y avanzar todos juntos. Siguen los jueces debatiendo sobre todas las características, todos los datos, y tenemos veredicto. Efectivamente tienen la documentación publicada. Atención, claro. Están comprobando que está publicada la documentación. Está encendido. Vale. ¿Esto de aquí qué era? El más original. Claro, ahí están sumando todos los puntos y, bueno, antes de sumar, haciendo las valoraciones. ¿Qué está documentado? ¿Qué no? Vale, bueno, ya hemos valorado todos los robots, hemos tomado los tiempos de todos los robots, hemos comprobado que los robots en que participan tengan su documentación correspondiente subida a Internet. En el octavo puesto tenemos al robot Hippie, que, bueno, es de estos chicos estudiantes, estos jóvenes estudiantes. Robot Hippie, octavo puesto. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Tenían un robot que efectivamente funcionaba, pero fue un poquito despacio, entonces, bueno, no pudo puntuar, no pudo puntuar por tiempo. Pero ahí están colaborando. En el séptimo puesto tenemos al robot Firulais. Firulais, vale. Séptimo puesto, también un fuerte aplauso. Firulais, tanto Hippie como Firulais se llevan cada uno 4 puntos por haber completado las dos vueltas. ¿Vale? En el sexto puesto está el robot Billy. ¿Billy? Que también completó las dos vueltas, pero bueno, tuvo un tiempo de 1.40. Pues ahí estamos, sexto puesto también, fuerte aplauso para Billy. Vale. En el quinto puesto está Tesela, ¿vale? Tesela. Tesela es un robot que no completó ninguna vuelta, pero hemos analizado la documentación online que tiene y nos parece la más completa de todas. Tiene fotografías, tiene infografías, tiene las piezas que ha impreso, tiene el proceso constructivo de todo el robot, cómo ha cortado la madera, cómo la ha pintado, bueno, infinidad de información. Entonces, pues ahí está, con una gran documentación, con infografías, con todo. Entonces se lleva la mejor documentación y se lleva 6 puntos. En el cuarto puesto está el robot electoral. ¿Electoral? Electoral. Ah, electoral, el robot electoral. Electoral. ¿Vale? Con un tiempo de 1.16. Pues también un fuerte aplauso al robot electoral. En el tercer puesto está GP Robot, ¿vale? Que, bueno, ha obtenido el tercer mejor tiempo y además ha completado las dos vueltas, lo que le otorga un total de 7 puntos. Ahí estamos. Muy bien, GP Robot. Ese tercer puesto. En el segundo puesto está el robot Wally. ¿Vale? Wally, un fuerte aplauso, segundo puesto. Está en el segundo puesto porque ha completado sus dos vueltas, ha tenido el segundo mejor tiempo y además nos ha parecido, le hemos también otorgado los puntos por utilizar materiales reciclados, ha utilizado cartón, bueno, nos ha explicado las diferentes materias que ha utilizado, lo ha pintado, entonces, bueno, nos ha parecido el robot con más... Nos ha parecido bastante... O sea, hemos tenido bastantes dudas entre Wally y Tesela, porque Tesela también tiene un montón de componentes reciclados,
como bueno, madera y todos los que nos dijo, pero bueno, queríamos darle esta puntuación a otro robot. Entonces, Wally se queda con el segundo puesto y en el primer puesto está Usma. Y ahí tenemos Usma, primer puesto y por tanto ganador de este concurso de Sigue Líneas. Usma, además de haber completado las dos vueltas y además de haber sido el más rápido, nos ha parecido el más original por, bueno, pues esta especie de trompa que tenía delante, que iba escaneando la pista, ¿no? Que le daba esa velocidad y esa, bueno, y esa velocidad, sin más. Un elemento que no habíamos visto antes. Que no habíamos visto hasta ahora. De hecho, todos los robots que tenemos aquí tienen los sensores por la parte de abajo, pero este, bueno, pues nos pareció curioso este movimiento, nos pareció original el movimiento que hacía para escanear la línea. Pues ahí los tenemos. El podio los vamos a colocar ya para hacer la entrega de premios. Y este premio lo hace entrega la Asociación Bricolabs, organizadores de este evento. Y que, pues, también un aplauso para los organizadores del evento, ¿no? Para Bricolabs, para estos compañeros que están aquí trabajando y que han hecho posible esta feria que ya lleva desde el 2012 celebrándose. Y, por favor... los campeones, campeones, pues que el podio, que se acerque a la zona del podio para la entrega. Y ahí tenemos. Ahora hay tanto premio y hay tanto robot. Y ahí tenemos el podio compuesto, listo para la foto, con todos los participantes, una imagen muy bonita, reflejo de todos los participantes. Y entregamos también medallas a los competidores, empezando por el tercer clasificado, que es GP Robot, hace entrega... Arduino Micro y kit de sensores para los integrantes de GP Robot. Y la medalla hecha aquí. Ahí va, el segundo puesto, Wally. El segundo puesto sería para Wally y, bueno, vamos a entregarle también lo mismo, un Arduino Pro Micro y un kit de sensores para robots. Segundo puesto, Wally, de este campeonato de Sigue Líneas. Te hago también entrega de la medalla. Medalla también fabricada casera. Y ahí está. Y primer puesto. Vale, y primer puesto para Usma. Bueno, Usma. Hacemos también entrega del mismo Arduino Pro Micro y un kit de sensores de robótica. Y un fortísimo aplauso, pero para absolutamente todos, para todo el mundo. Y un aplauso también para el equipo de Usma. Primer puesto en este torneo de Sigue Líneas de Iniciación. Bueno, un fuerte aplauso para todos los participantes, también los que no han podido ganar, pero bueno, se han atrevido a participar. Un fuerte aplauso para ellos también. Bueno, y ahora un breve descanso. Sí, un breve descanso y después comenzaremos con las Sigue Líneas, con la competición de Sigue Líneas de persecución. Ya estamos.